algo que todos los catamarqueños y sobre todo los capitalinos vamos a saber reconocer, un gran esfuerzo del municipio, porque realmente hay un gran esfuerzo puesto. Hay, como dijo el gobernador y como dijo el señor intendente, este trabajo en conjunto, que entre nación, provincia y municipio, me parece que es la forma más fácil y más acertada de lograr estas obras, ¿no? Así que, bueno, pedir a quienes vienen que la cuidamos, porque realmente es un esfuerzo muy grande el hacerlo, y que disfrutemos todos nosotros esta obra que sirve para lo deportivo, sirve para la salud, sirve para la familia y sobre todo la vista que tiene, ¿no? Recién estaba mirando lo que es la ciudad, la grandeza que ha tenido en los últimos tiempos, el reconocimiento de la gente que viene, la gran diferencia de años anteriores, o sea, de hace muchas décadas atrás con la actualidad. Así que muy contento con el desarrollo que estamos teniendo. El fin de semana también se va a llevar a cabo una inauguración importante que tiene que ver con la hostería que se encuentra en el Portezuelo, también si hablamos de hermosa vista desde aquí, desde el Portezuelo también. Bueno, eso tiene nuestro valle, que desde cualquier punto de vista tiene una mirada extraordinaria, así que también el sábado se va a inaugurar otra obra también emblemática para nuestra provincia, donde los turistas van a poder visitar y poner en valor de nuevo esa cuesta, ¿no? La cuesta del Portezuelo. Así que también son grandes esfuerzos que viene haciendo la provincia, que viene haciendo los municipios. El interior de toda nuestra provincia está trabajando. Los intendentes están entendiendo lo que significa el turismo, lo que significan los recursos que tienen, el derrame que tienen todas las actividades en cada lugar. Así que muy contento con lo que se viene desarrollando. Por último, la semana que viene se va a hacer la presentación de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Así es, el día 8 tenemos previsto ya hacer el lanzamiento acá en nuestra capital de la Fiesta del Poncho, con la cartelera, con todos los detalles que significa. Y el día 26 de este mes también lo haremos en la Ciudad de Buenos Aires, porque entendemos que la Ciudad de Buenos Aires es un lugar donde nuestra fiesta merece que la gente sepa que la fecha y todos los detalles, ¿no? Así que también estamos trabajando muy fuertemente con la organización de la Fiesta del Poncho.